Chivas para mí es el mejor del montón. Porque Ángel Sepúlveda ha tenido una carrera medianita en el fútbol mexicano. Cuando ya cree o hace creer a sus aficionados que ya están. A los muertos les gana, como debería de ser siempre. Jornada 16, Chucho, se acaba el torneo. Partido de equipos que se llaman grandes del fútbol mexicano. Uno que parece retomó el camino a pesar de mala prensa, de una pésima rachita, pero las Chivas están cuartas, están a punto de meterse entre los cuatro mejores, terminando atrás del América, Tigres y Monterrey, que sería un muy buen torneo porque acabar atrás de los tres grandes favoritos es lo mejor que puedes hacer, mientras que Cruz Azul busca superar a equipos como Puebla, como Necaxa. Hay niveles, ¿no? Habrá que voltear al cielo y pedir un deseo. Mi Guti hizo gol y Ajá. Chicote Calderón acabó un partido sin mentarle la madre a un aficionado en todo el Sí. estadio. Y aparte, le ganaron a Querétaro. ¡Wow! Las Chivas ahí la llevan poco a poco. Aunque definitivamente sí, también algunos otros dirán: bueno, es que es costumbre. Chivas a los muertos les gana, como debería de ser siempre. Y a los contendientes, pues no tanto, incluso resultan humillados, como lo que pasó contra Tigres. Yo sí veo un partido de pronóstico bastante reservado, porque al final de cuentas, vaya Tigre, Cruz Azul está a 2 puntos de la zona de clasificación, ¿no? Nos hemos quejado toda la vida de esta manera de clasificar, pero bueno, ahí está. Cruz Azul está a un triunfo de poder estar De tener, pegadito. dilo, de tener las mismas posibilidades del América de ser campeón. Justamente, y ni más ni Ajá. menos. Y ya cuando entramos a liga, sabemos que un partido puede generar lo que sea. Y la pregunta aquí, mi Tigre, sería: a ver, Chivas, ¿tiene 3 puntos seguros en la bolsa contra un muerto? ¿O es que este muerto ya no lo está tanto? Cruz Azul está ahí, ¿no? Porque ha ganado 4 de sus últimos 6 partidos. Sí. O sea, perdieron con Tigres, que es un equipo superior a ambos. Tigres, Monterrey y América están por encima de todos. Chivas para mí es el mejor del montón, porque es el que está cuarto. Pero Cruz Azul sí le ganó a Juárez y le ganó a León, dos equipos que también están peleando lo mismo que él, y lo está haciendo, ¿no? Yo creo que, a ver, sí está vivo Cruz Azul, pero más por el sistema de competencia que por otra cosa. Las Chivas para mí están jugando su mejor fútbol hoy. Que a ver, que no es nada espectacular ni nada sorprendente. No, no lo es. Y tampoco podemos hablar que lo vaya a hacer. Esto es Chivas. Y Alexis Vega está sentado desde su sala viendo a sus compañeros jugar. Si es que lo dejan jugar otra vez. Las Chivas para mí son favoritos en este partido. Hay veces que eso les cuesta más que ser positivo para ellos. Pero Cruz Azul es donde más cae aquí. Cuando ya cree o hace creer a sus aficionados que ya están, que ya recompusieron el camino, que van a llegar a la liguilla en buen ritmo y que pueden sorprender a cualquiera. Yo sí me quedo con las Chivas. Bueno, creo que Cruz Azul, a final de cuentas, es un equipo que, bien dices, tiene 4 triunfos a los últimos 6 partidos. No es el Cruz Azul espectacular. Hay dos culpables importantes de que Cruz Azul esté sacando puntos. Y uno, obviamente, es Uriel Antuna, que está en un nivel tremendo. Sí. Pero lo de Ángel Sepúlveda, para mí, Tigre, creo que sí es de señalar y muy sobresaliente. Porque Ángel Sepúlveda ha tenido una carrera medianita en el fútbol mexicano y que de repente un delantero tenga esa motivación, lleve 9 goles en un torneo, vaya, definitivamente hay que darle su mérito. Y de estos dos futbolistas en Cruz Azul, yo volteo al otro lado, allá a la Perla Tapatía, y no encuentro un par. Por ahí el Piojo Alvarado podría acercársele, pero después en el plantel de Chivas, no veo a alguien con el nivel que tiene Uriel Antuna en este momento, ni el nivel que tiene Sepúlveda en este momento. Para mí, creo que esto va a ser definitorio, y sobre todo, si te hacen falta 2 puntos para meterte en esa zona, creo que Cruz Azul no va a desaprovechar esa oportunidad. O bueno, ya no sabemos cómo es Cruz Azul, pero me voy a ir y confiaré este fin de semana en la máquina cementera del Cruz Azul sacando el triunfo allá en Guadalajara, allá en el Jalisco, en el Akron, en el 3 de marzo, donde juega Chivas. Yo no, ya ni sé, Tigre. Bueno, pues ahí escucharon a Chucho. Él se va con su equipo, él tiene ningún problema en la predicción. Yo sí me voy con las Chivas, van a ganar este partido. No hay ningún problema para el Guadalajara. Cruz Azul tendrá, porque el sistema lo da, una última posibilidad en la última jornada para meterse a la liguilla. Pero yo me voy con el Guadalajara. El Guadalajara gana este partido y se mete entre los primeros cuatro a la liguilla. Así que ahí está, Chucho.
tú tienes tu predicción, yo la mía. Amigos, ¿qué dicen ustedes? Partido de dos de los grandes del fútbol mexicano. Seguramente cada uno tiene su opinión. Denme su comentario, suscríbanse, la campanita, todo eso para que no se pierdan nada de las predicciones de Vamos Deportes aquí en YouTube. Hasta la próxima.